Talentua conectachen. conectando talento, gecho co udalak, su estatu ta el karisketak, diálogos intergeneracionales promovidos por el ayuntamiento de gecho, equincha y lecha y experiencia, emprendimiento, aprendizaje, experiencia. Este episodio del podcast promovido por el Departamento de Promoción Económica del Ayuntamiento de Guecho tiene un carácter muy especial. Sabéis que Conectando Talento está conformado por cuatro videopodcasts y seis podcasts en los que una persona senior y una junior de un sector profesional concreto desarrollan un diálogo intergeneracional sobre su trabajo. Hemos hablado de surf, de arquitectura naval, de comercio, de música, de diseño, de tecnología, de música, del sector audiovisual, de arquitectura, de emprendimiento. Ha querido el destino que hagamos un capítulo final en el que quienes hemos desarrollado el proyecto comentemos nuestra experiencia. A pesar de la diferencia generacional, Serikusi, encargada de los videopodcasts y quien les habla, Megoverstein Podcasting, promotora del proyecto, surgieron con la ayuda de Gecholán y han pasado por situaciones similares que hoy vamos a poner en común. Así que en la parte junior hoy está Serikusi, empresa formada por Andrés Martínez, hola Andrea, ¿qué tal? Hola. Bienvenida. Y por Iker Maguregui, ¿qué tal Iker? Bienvenido. Bien. Muchas gracias. Bueno, pues es una diferencia generacional que nos ha puesto en contacto y que da pie a este diálogo en el que vamos a contar un poco nuestra, nuestra aventura profesional, ¿no? que es, supongo, bastante diferente. Así que lo primero que vamos a hacer es conocer Sericusi, eh, vuestra trayectoria y, sobre todo, cómo habéis llegado hasta aquí ¿no? y a contactar con el Ayuntamiento de Guecho. Venga, ¿Quién empieza? Pues eh, empiezo yo, si te parece. Eh, nada, nosotros arrancamos la empresa el año pasado. Ya llevábamos desde que terminamos la universidad, que es donde nos conocimos, Andrea y yo, en la universidad del País Vasco estudiando comunicación. Eh, llevábamos ya tres años trabajando para otras productoras en trabajos puntuales y decidimos que, bueno, habíamos son He los contactos suficientes como para empezar a afrontar trabajos nosotros por nuestra cuenta y de esa forma tener un poco más de libertad creativa para poder afrontar los proyectos nosotros sin tener a alguien encima que nos diga cómo tenemos que hacer las cosas, ¿no? Y también lo más importante, para poder decidir las condiciones nosotros y, y sin que vengan dadas. Entonces, bueno, nos lanzamos un poco a la aventura y, y hicimos el curso de emprendimiento del Ayuntamiento de Derecho en Getcholan y bueno, pues ahí llevamos ya un añito y medio bastante contentos, la verdad. Sí, algo que añadir, Andrea, sobre estos inicios profesionales, que fijaros, eh, aquí ya empezamos a ver la primera diferencia generacional importante. Vosotros desde el principio queríais sentir libertad, sabíais que queríais trabajar a vuestra manera sin que nadie por encima os dijese esto se hace así. Porque yo quiero que se haga así, ¿no? Fijaros, en mi caso, eh, absolutamente diferente. Yo empecé a trabajar, empecé en la radio, pues eh, en el año 89, y claro, entonces no había esa opción, ¿no? De montarte la, la historia por tu cuenta, de querer claro. dedicarte a la comunicación por tu cuenta. Tenías que buscarte las prácticas y después sabías que ibas a tener jefes, sobre todo jefes. Mm, creo que hasta bien eh, pasados los años, ¿no? Tuve una jefa, ¿no? O sea que eso es la primera diferencia importante, el querer estar libre de cualquier cadena. Sí, bueno, nosotros al final sí que mmm, al principio empezamos a tener trabajos por nuestra cuenta sin ser sericusi, a la vez que estábamos trabajando también, pues eso, en otras productoras y compaginándolo con otros trabajos. Entonces llegó un momento que era, jolín, vamos a enfocarnos más a Serikusi dejando un poco de lado el resto que aún así todavía trabajos puntuales y que seguimos haciendo no porque eh, bueno y que es director y venimos los dos un poco del mundo de la ficción entonces eh, también tiene como su otra carrera por ahí y yo por otro lado soy directora de fotografía entonces también tengo mis otros proyectos de ficción aparte de Serikusi pero con Serikusi lo que quisimos era como ojo todos los proyectos eh, que teníamos por ahí sueltos digamos pues darles una forma y también darles como nuestra visión y nuestra manera creativa como dice Iker y sobre todo depender menos de, de pues eso de otra productora depender menos de la gente en general poder como hacer tu propio camino y tener tu propia estabilidad que este mundo es bastante inestable y, y bueno o sea un poco en el camino que tú hiciste nosotros lo hemos hecho pero muy breve o sea claro. igual lo hemos vivido durante uno o dos años fue suficiente para ver que no nos gustaba trabajar en una oficina sentados y ahí dijimos, pues nuestro mundo es rodar y movernos y estar cada día en un sitio. Y sí, las la dos, dos cosas era, queríamos tener eh, libertad y estabilidad, entonces la única forma de tener esas dos cosas era hacer sericusi. Uh -huh. Oye eh, quiero andar un poco en eso de, de la falta de estabilidad o de la incertidumbre, ¿no? Eh, continua que tenemos en este trabajo eh, claro, eh, cuando tú perteneces a una determinada cadena productora o lo que sea y sabes que vas a tener tu sueldo a fin de mes, todo cambia, ¿no? Pero cuando tú montas tu propio proyecto y sobre todo en un terreno tan complicado como el del mundo audiovisual y el de la comunicación, ahí estás un poco siempre en el alambre, ¿no? Como se acostumbra a uno. Fíjate, decía Einstein, eh, que la inteligencia de las personas se mide por la cantidad de incertidumbres que es capaz de manejar. Nosotros, en este mundo de la comunicación y de la autonomía, tenemos que manejar muchas incertidumbres. Sí, y al final, a nivel económico, es un suplicio constante porque tienes que estar haciendo cábalas de si te dan o no los proyectos que tienes, si es suficiente o no. Y luego, sobre todo, eh, que es muy difícil decir que no, porque a lo mejor está, te han salido cuatro proyectos posibles y decir que sí a todos te parece excesivo, pero si a lo mejor rechazas uno, eh, se te cae otro de los dos y ya te has quedado sin proyectos suficientes. Entonces tienes que estar constantemente para salvar un poco los trastos, pues coger todo lo que te viene, ¿no? Y, y bueno, es complicada, es una situación complicada, pero a la vez, pues te permite ser tu propio jefe, poder tener libertad creativa y lo que decíamos, que, que está muy bien. ¿Cómo llevas tú la incertidumbre, Andrea? Sí, pues bueno, al final te acostumbras. Al principio sí que es más duro, digamos, pero al final aprendes a vivir con ello y es algo que nos va a vivir, nos va a tocar vivir toda la vida si queremos seguir trabajando en esto, entonces pues bueno, también tiene su lado positivo, ¿no? Esa libertad y que todos los proyectos son diferentes, que no tienes como esa rutina todos los días marcada haciendo siempre lo mismo, sino que, bueno, pues, pues lo que he dicho, que tienes muchos proyectos, todos son diferentes y eso también pues nos gusta. La verdad es que la palabra libertad suena muy bien, ¿eh? Y volviendo a la parte senior, eh, imaginaros lo que es. 30 años eh, recibiendo tu sueldo a fin de mes, y de repente decir, claro. oye, que me voy a lanzar a, a esta aventura eh, que quiero probar, ¿no? Y entonces es cuando te das cuenta de lo que es eso, ¿no? Saber que empieza el mes con X gastos, que tienes que cubrir todo eso y algo más para tú poder vivir, y te das cuenta, hombre, de lo que implica, ¿no? Esa libertad. Esa libertad tiene un precio alto, hay que aprender un poco a, a valorar, ¿no? Y a poner en la porque si no te volverías loco, ¿no? Diciendo no, no es que me tengo que volver a, a la seguridad, seguridad frente a libertad. La verdad es que casi me gusta a mí también más la libertad, ¿eh? Sí, al final es muy fácil también acomodarse y, te, y cuando tienes un, claro. un trabajo estable con unos ingresos estables es fácil como quedarse en esa posición. Pero yo creo que profesionalmente hay que tener ambición, o por lo menos nosotros desde que estábamos ya sin, sin salir de la carrera, incluso cuando estábamos estudiando, ya teníamos algunos proyectos y siempre teníamos como la ambición de que cada proyecto eh, nos sirviera para aprender algo nuevo. Y creo que cuando estás en un puesto... Fijo, digamos, con tu sueldo a fin de mes, muchas veces no tienes esa curiosidad, ¿no? Para claro. seguir avanzando en la profesión, para seguir estudiando, que además es. Nuestro mundo cambia constantemente, tanto tecnológicamente como a niveles narrativos y tal. Entonces, yo creo que también el hecho de ser autónomo, tener esa autonomía, te obliga a estar al día. Sí, sí, tienes que formarte continuamente. Oye, ¿y el panorama audiovisual? Eh, ¿Cómo lo veis? Porque eh, hay tantísimas empresas y, sobre todo, tan grandes cadenas eh, y empresas haciendo contenido eh, el otro día le, leía a un creador de contenidos que precisamente decía eh, no hay contenido para tanto creador de contenidos no porque es que eh, han salido de debajo de las piedras eh, qué hueco visteis vosotros para montarse Severicusi? bueno pues eh... Sí que es verdad que hay muchas empresas muy grandes, pero también hoy en día se consume muchísimo más contenido que, que antes. Hay muchas plataformas, eh, YouTube, redes sociales, eh, todo el mundo necesita como eh, darse a conocer a través de todos estos medios. Eh, luego, todas las plataformas, pues, eh, sí, digitales de Netflix, HBO, etc, etc. Y. Mmm, y se está produciendo muchísimas cosas. Entonces, eh, sí que es verdad que cada vez hay más creadores de contenido. Pero también se consume más contenido. Entonces, bueno, yo creo que, que la balanza sigue un poco. Sí que sigue, sigue un poco igual. Eh, por esa parte, nosotros no hemos visto esa dificultad de, de poder trabajar en esto. Sí, sí que sabíamos que tenía sus dificultades y que la competitividad es cada vez más alta, porque se ha democratizado mucho, es una industria que cada vez es más sencillo a nivel técnico, pues eh, hacer algo antes era mucho más complicado, hace 20 años ya el simple hecho de saber manejar una cámara era un mundo, ahora es mucho más sencillo hacer algo de calidad, porque es más barato, eh, pues eso, las complicaciones son mínimas a la hora de grabar, casi hay cámaras que te las enta automáticamente, pero nosotros quisimos como poner el foco en las historias, ¿no? Porque eso es algo que, que tienes que tener el dote narrativo para contarlo y que tienes que tener la mirada y, y eso no te lo da una cámara que vale 300 euros y, y le das en automático, ¿no? O sea, hay cosas que cada uno tiene que aportar su granito de arena a las historias y bueno como si eso fuera nuestro distintivo pues dijimos vamos a montar esto a ver si funciona y por lo menos diferenciarnos por ahí sí que sea un poco el alma no el alma de claro. cada uno de los proyectos que no sea todo técnica que no sea todo contar de carril no que tenga esa propia esencia fíjate lo mismo pasa un poco con el tema del podcasting no yo cuando monté Berista en podcasting pues eh, prácticamente eh, nadie se había lanzado todavía eh, a decir, bueno, pues mira, creo que mi empresa o que mi asociación o lo que sea tenga su propio podcast y cuente las cosas tal y como lo quiera contar. Ahora, claro, es un nicho en el que han entrado... Eh, las grandes cadenas de radio, fundamentalmente, ¿no? que claro que han visto que ya la gente no quiere escuchar la radio en directo, simplemente cuando estás en casa y de compañía, sí, pero que quieres ir a tu contenido. Entonces, claro, uh -huh. ya se crea tantísimo contenido de mucha calidad para formato podcast, eh, que, que al final un poco todo el mundo se ha lanzado a hacer el suyo, pero cada vez es más difícil, ¿no? En este sector sí que está pasando eso, ¿no? que te tienes que diferenciar también un poco como vosotros, por una forma de hacer. Eh, para que tú puedas vender tu producto, porque si no, hay, claro, muchísima gente que técnicamente lo va a hacer mejor que tú, ¿no? Claro. Pero es un poco eso lo que, lo que hay que poner. Es un panorama un poco complicado, ¿no? Pero bueno, eh, hay, como decíamos esto, los grupos empresariales, ¿eso cómo lo veis? Eh, supongo que, claro, que si una gran cadena viene y os encarga algo, pues oye, dices que también lo voy a poner aquí yo mi, mi granito, ¿no? Sí. De, de alma, pero eso como lo veis, lo veis factible. O iba a decir, es un choco demasiado cerrado, porque al final eso es lo que pasa, ¿no? Con las con las televisiones, por ejemplo. Sí, yo creo que, bueno, a nivel de creación de contenido, eh, las grandes empresas tienen una labor que, que al final, a nivel técnico, como hemos dicho, es bastante fácil equipararse, ¿no? O, o lograr algo que esté al mismo nivel técnico que las grandes empresas. Hay grandes creadores de contenido que desde su casa con una cámara logran la misma calidad, pero luego sí es verdad que esas grandes empresas tienen muchas más facilidades para promocionar su trabajo, ¿no? Para llegar a la gente, porque de repente pues lo promocionan en tal cadena o en la en el propio periódico, lo que sea. Entonces, ahí generar contenido y crearse en el vacío también es muy muy fácil, porque hoy en día hay tanto contenido que destacar y simplemente tener como la oportunidad para que te escuchen es, es complicado mm -hmm. La verdad es que hay, hay que dar muchos pedales en este, en este trabajo, y a mí hay veces que me da un poco como de rabia, ¿no? Cuando veo, por ejemplo, en un informativo de televisión, eh, las típicas imágenes verticales que alguien les ha mandado en, con, un, con un teléfono móvil sin ninguna calidad, pero bueno, eh, creo que la pandemia en ese sentido nos vino mal, porque nos acostumbramos a ver mala calidad y ahora la mala calidad cuen, la cuela en cuanto a audio, cuela en cuanto a imágenes, porque el caso es que cualquiera lo manda. Mira este incidente que he visto aquí, esto que he visto en el otro lado y bueno, se, imágenes cedidas por Pepito Pérez y ahí está, ¿no? Que él tiene sus 20 segundos de gloria y dices ya, pero es que hay alguien que no ha trabajado. Claro, yo creo que ahí está que manda más la propia historia que la técnica y en ese sentido, bueno, hay veces que es estar en el momento y, y valen las imágenes de un móvil para contar la historia porque no puedes tener una cámara preparada en todos los lugares del mundo para contar todos los rincones. Y, y bueno, creo que es un poco encontrar otras, otras zonas. Igual eh, eso, pues en ese sentido, se van a quedar más de lado algunos técnicos y, y hay que encontrar como otros sectores a donde enfocarse. Uh -huh. Pero, pero sí yo creo que es evolución del propio sector que como decía al principio es que cambia constantemente sí cambia muy rápido Andrea sí eh, constantemente de hecho también nos pasa con el material no que de un año a otro mmm, se nos puede quedar anticuado o sale todos los años una cámara mejor eh, el contenido también que grabamos ocupa más y necesitamos pues archivos, discos duros más grandes para guardar todo para subir todo todo es como cada vez más grande, más grande, más grande y cada vez lo que decía Iker, que la gente eh, normal tiene acceso también a ese material y con lo que poder hacer. Entonces, donde nos tenemos que enfocar, pues, como bien habéis dicho, son en las historias es. y en cómo contarlo y ahí es donde está la creatividad que no todo el mundo... Puede llegar a eso. Eso es. Oye, contadme alguno de estos proyectos que habéis realizado y qué tenéis por ahí, porque me ha interesado mucho lo que habéis contado al principio de la ficción. Venga, contadnos qué, qué es lo que hacéis. Bueno, pues es un poco eh, en lo que hacemos en nuestros ratos libres, ¿no? Porque sí. realmente. Los pocos que os quedan, porque tenéis Totalmente. mucho trabajo, afortunadamente. <laughs> sí, eh, en Sericusi lo que hacemos es producir piezas. Entonces, eh, pues bien, porque sea que contactamos con un cliente al que creemos que podemos ofrecer una solución audiovisual porque tiene algo que contar, eh, pues tiene un producto nuevo lo que sea y podemos hacerle un vídeo, pues lo producimos nosotros. Andrea se encarga más como de la iluminación y tal, y yo igual, pues de la parte de guión y, de, y del montaje después, ¿no? Pero aparte de lo que hacemos en serie Cushy, cada, cada uno también tiene su propia trayectoria, eh, que es más complicada de, de avanzar en ella, y es el mundo de la ficción, del cine. Y, y bueno, ahí vamos dando pequeños pasos. Cuando terminamos la universidad, hicimos nuestro primer cortometraje. Sí. Eh, ¿Lo hicisteis juntos? Sí, sí. yo como director y Andrea como directora de fotografía. Sí. Y bueno, después de eh, estudiar en Barcelona un máster en dirección cinematográfica y al terminar también realicé otro, otro cortometraje que grabamos en la playa de Rigúnaga, sí. eh, aquí en, en Algorta. Y, y bueno, Andrea también eh, me ayudó con la dirección de fotografía. Y bueno, sobre todo yo ahora mismo, como no tengo mucho tiempo, como bien hemos dicho, por, por cuestiones laborales, pues estoy más escribiendo y tal, porque luego levantar un proyecto y conseguir la financiación para levantar un proyecto de ficción, pues es, es complicado pero Andrea la verdad es que sí que lo está compaginando mogollón, o sea, está haciendo muchísimos trabajos para directores, eh, dirigiendo la fotografía de muchos proyectos sí. de cortometrajes y tal, o sea, que, que yo creo que puede hablar ella mejor cuenta, de todo cuenta, esto. Cuenta, cuenta, Andrea. Bueno, eh, la diferencia entre Iker, que es director, y yo directora de fotografía, es que Iker al final tiene que, que llevar a cabo su proyecto y levantarlo por sus medios, digamos, y... En mi caso es que me llamen. Claro. Porque yo no puedo empezar un proyecto de cero, sino como directora de fotografía, digo. Entonces, eh, para mí es más fácil eh, tener más proyectos porque claro, la gente me llama, no tengo que buscar yo la financiación, etc, etc. Yo ya entro con el proyecto encaminadísimo. Qué suerte. <laughs> Entonces, por eso mismo sí que tengo bastantes más proyectos y, y bueno, lo compaginó con, con Sericusi, que al final, pues, eh, bueno, he hecho varios cortometrajes, eh, ahora estoy haciendo un documental también, y, y bueno, poco a poco, hasta pues, algún día dar un poco el salto al largometraje. Uh -huh. Y. Y eso, pasito a pasito. Bueno, he dicho yo lo de que es suerte, eh, pero siempre lo digo, ¿eh? la suerte se entrena, nada llega porque claro. sí, y eh, suerte es decir, eh, me quería referir a Iker, que suerte que cuando llega se tiene el dinero, ¿no? Bueno, pero, pero, pero hay, hay otro, pues, otro trabajo, tipo de, de sacrificios trabajo, también. Claro. O sea, la, la suerte viene de sacrificar, eh, pues eso, al final en nuestro caso, nuestro tiempo libre muchas veces, para dedicarlo a hacer proyectos que muchas veces al ser cortometrajes también en el caso de Andrea pues eh, no hay un presupuesto muy alto y, y tienes que renunciar pues muchas veces incluso a tu sueldo o tener un sueldo muy muy bajo en aras de que el proyecto pues sea mejor y de lograr un resultado que, con el que te quedes contenta o sea al final, claro. la, tiene un poco de sacrificio también yo hoy en día como directora de fotografía no puedo no podría vivir solo de eso y por eso sericus y ¿no? que es quien me da una estabilidad porque eh, con cortometrajes y, y... Y proyectos pequeños, videoclips, etc. Y no no hay un presupuesto grande con el que yo pueda salir eh, todos los meses con, con un sueldo que uh -huh. me dé para vivir. Entonces eh, es difícil. Y claro, si no haces todo ese trabajo previo, luego eh, nunca vas a poder dar el salto a hacer una película, digamos. Entonces, claro, hay que sacrificar mucho y hacer mucho trabajo... No gratis, pero sí que mal pagado, o pues eso, poner mucho de tu parte para luego algún día poder hacer algo en mm -hmm. condiciones. Bueno, ya llegará el largo, pero afortunadamente yo creo que el corto está viviendo un momento bastante dulce, ¿no? Y tenemos muchos festivales donde el corto ha cobrado un protagonismo especial. Y eh, ahora mismo, por ejemplo, estoy pensando en los cortos del FANT, del Festival de Cine Fantástico de Bilbao. Eh, yo creo que es eh, una de las proyecciones que más público lleva a la sala, ¿no? Mm -hmm. Los cortos. Sí, al final yo creo que los formatos eh, breves eh, tienen como mucha cabida hoy en día, cada vez tenemos eh, menos capacidad para atender, entonces las historias largas nos aburren, sí. las series son muy difíciles de... a no ser que sean cosas que te puedas echar una siesta o mirar el móvil mientras estás atendiendo, eh, nos cuesta mucho tener nuestra atención plenamente puesta en, en algo durante una hora, entonces creo que los cortos tienen mucho que, que hacer en ese camino y ya creo que se está dignificando un poco el formato. Y se está convirtiendo, pues, en lo que debería de ser, que antes siempre era como el paso previo de un director para hacer un largometraje, claro. ¿no? Pero ahora eh, hay directores como José Pedro Almodóvar que están haciendo cortometrajes. Sí, eso o sea es. que al final. Tienen también, como hay gente que está dando el paso atrás porque es un formato totalmente digno y, y es diferente a una película, no, no tiene que ser menos. Si no somos capaces de escuchar un audio que dure más de en nuestro WhatsApp más de 20 segundos y en el podcast en torno a los 20 minutos, bueno, pues la verdad es que ya las pelis esas cuando... Ahora se mira incluso la duración, qué peli es y de qué va y cuánto dura, ¿no? Para saber si uh -huh. vas o no vas al cine. Bueno, y la ayuda por parte de las instituciones. Todos empezamos con ese empujoncito que nos dio Guecholán eh, y que nos enseñó, a mí al menos, me enseñó muchísimo, ¿no? Y fue un poco lo que me fue abriendo los ojos para ver cómo podía moverme en este terreno. Eso es una, es una buena ayuda también, ¿no? Eh, sí, o sea, al final las ayudas son súper importantes, sobre todo para, para empezar, porque a ti un día por la mañana se te ocurre que quieres hacer esto y y al final necesitas tanto aparte de dinero también saber cómo, cómo hacerlo que no es fácil y son muchas cosas que tienes que aprender y que no son de tu sector digamos a nivel empresa que que hecho lanzo, o sea, ayuda mucho en eso. Y luego también el, la, la labor de las instituciones en el sector cultural es vital, porque al final como Sociedad, nos cuesta mucho pagar por la cultura y bueno, es verdad que se está avanzando mucho porque hace unos años era impensable pagar por una suscripción mensualmente para consumir contenidos de ficción. Eh, parecía como que si no entrabas a una sala y tenías el aire acondicionado y ya tenías una experiencia, no podías pagar por algo digital, ¿no? Mm. Y de repente ahora todo el mundo tiene Netflix, tiene HBO, tiene Filming y se está empezando a pagar por esas cosas entonces bueno poco a poco se está empezando a pagar por la ficción creo que en la pandemia también se ha visto que es una necesidad eh, que tenemos eh, como sociedad pues escuchar historias para tener un pensamiento crítico para, para tener pensamientos propios no y, y bueno creo que hasta que eso se llegue a considerar como una necesidad en la que la sociedad pues eh, aporte su y, y pueda pagarlo al cien por cien eh, las instituciones tienen una labor muy importante en promover todo eso y, y vamos. Eh, la verdad es que creo que en el País Vasco tenemos un gran apoyo por parte de las instituciones a nivel cultural y, y por esa parte eh, también siendo jóvenes pues nos hemos sentido bastante apoyados. Bueno pues ya nos queda darles algunos consejos, ¿no? A quienes decidan que van a emprender la aventura por su cuenta, eh, mucho ánimo, mucha fuerza y ¿qué más les recomendaríais? Pues yo creo que especializarse, Eso, pues. eh, en nuestro caso es que es tan amplio el mundo de, de la creación que cuanto más claro lo tengas, eh, es, es verdad que hay que probarlo todo, ¿no? Para luego saber a qué, en qué te quieres especializar, pero una vez dices, jo, pues a mí me gusta la iluminación y dentro de la iluminación eh, tienes eh, cinco puestos más que puedes dedicarte, pues puede ser en la iluminación en espectáculos, la, la iluminación en televisión, en cine... Eh, en, en mil aspectos, ¿no? Pero creo que la especialización ayuda mucho para ser el mejor en solo una cosa y, y ahí es donde vas a destacar realmente. Andrea, algo sí. que apuntar. Eh, sí, estoy totalmente de acuerdo y luego también que en caso de querer emprender, pues que tiren para adelante y, y que busquen ayuda y que se informen. Y, y que hay trabajo en el sector o sea que no todavía sigue un poco no e e ese dicho de muertos de hambre sí, no sí, sí, sí. <laughs> y, y es mentira es totalmente mentira porque hay trabajo cada vez yo creo que hay más trabajo y y nada, es... Fíjate, eso ya se decía eh, cuando yo salí de la facultad en el año 90 o sea que imagínate y entonces éramos los que no íbamos a vivir de nada no porque quién iba a querer comprar contenido bueno pues eh, tantos años después aquí estamos sentados en esta mesa y haciendo un podcast no que antes bueno pues era inimaginable que alguien se sentase contase sus cosas y que otras personas quisiesen escucharlo así que como hemos dicho que la gente ya no aguanta mucho escuchando eh, <laughs> Cerrando, vamos a ir cerrando sí. y vamos a agradecerles a Andrea Martínez y a Iker Maguregui, a Sericusi, todo este trabajo, toda esta participación en el proyecto y os seguimos en todas vuestras aventuras. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Diego. Y muchas gracias por escuchar Conectando Talento. Talento va Conecta Chen en Chundusú. Has escuchado Conectando Talento. Gecho que es sustatu statuta al día en Arteco el Carrisquetac. Diálogos intergeneracionales promovidos por el Ayuntamiento de Gecho. Equincha y Lecha, Icascuncha. Experiencia. Emprendimiento. Aprendizaje. Experiencia.